No sé si voy a poder hacer este programa. Mira, ya se lo digo, así, ¿eh? Así, de una, como dicen los chicos. De una. Se respira mucho fin de año. No es por eso. No es por eso. Me han prometido. Usted está parado, siéntese. Me han prometido una llamada muy, pero muy importante. No te puedo creer, del que no llama nunca últimamente. Sí, de ese, pero con un mensaje claro, clarito para nosotros dos. El informante va a estar aquí, bueno, y va a haber muchísimo para comentarles en este cierre de fin de año. El año termina, pero hay cosas que inician y se celebran hoy con una inauguración. Sí, a nuestras espaldas, Caporazo, una firma, una industria nacional que viene hoy en el mes de diciembre a instalarse aquí, en el puerto de la ciudad de Santa Fe. Fábrica de muebles dedicados a las oficinas y a los lugares de trabajo. Vamos a estar con ellos. Ya estuvimos con ellos, lo vamos a recordar. Pero hoy con un pie aquí en Santa Fe. ¿Por qué en Santa Fe y por qué en esta ubicación? Y te vamos a mostrar una obra que vos también ya la viste. La sede del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde ellos hicieron la instalación completa. Cosa que a nosotros, a Nancy y a mí, nos llamó la atención, lo que son los puestos de trabajo, cómo se desarrolla. También vamos a estar en el momento de asunción, en su segundo ciclo del intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral, y por supuesto, con quien es hoy secretario de Planeamiento, Marcelo Pascualón, el arquitecto, que nos va a hablar de qué, de las obras que se vienen para estos próximos 4 años. Ah, muy bien, el futuro, quédate, prestale atención, sinceramente, del norte de la ciudad, de lo que plantean en el centro, de lo que plantean en particular con las denominadas escuelas de trabajo, ¿no? Escuelas de trabajo, vinieron primero por los jardines y después ahora por las escuelas de trabajo, abriendo camino y urbanizando. Te vamos a hablar de innovación, de lo que es el diseño industrial argentino, pero en particular proyectado en una industria nacional que tiene mucho que ver con nosotros. Sí, destinado a las griferías en este caso, diseños particulares. También te vamos a hablar de soluciones para material de frente que tenés puesto en tu casa, cómo revivir esos colores. Ah, muy bien, porque es verdad eso, porque por ahí a esas paredes que les da mucho el sol, medio como se apagan, un revividor de colores. Y vamos a hablar de cómo se están solucionando temas de toda la humanidad, pero en este caso en Japón, donde la población casi no tiene lugar para habitar. Vamos a ver cómo solucionan ellos entonces el tema de los cementerios. Ah, muy bueno, es muy bueno. Bueno, y atención, te vamos a hablar también de tres cruceros. Tres cruceros. Son los que vamos a hacer nosotros a partir del mes de septiembre del 2016. Cifras Travel, en esta propuesta que denominamos Anillo Greco-Romano, tiene incluido tres cruceros. Te vamos a hablar de ellos, te vamos a mostrar imágenes y te vamos a contar de qué se va a tratar. Bueno, pero hoy te vamos a hablar de Caporazo, aquí, a nuestras espaldas. Y lo que permite la magia y la televisión, ¿no? Nosotros estamos aquí, todavía no comienza la fiesta, no comienza el agasajo, la gente todavía no llega y vamos a tomar esta misma imagen con esta gente. Ubicar a la gente, yo la conozco, me va a poner la traba, yo la conozco. Estamos en la ciudad de Santa Fe, es el atardecer del día viernes aquí en la ciudad de Santa Fe, en lo que es el puerto, sobre la avenida Alem. Sobre la avenida Alem, pero al pie del edificio Corporate Tower, donde se van jalonando inauguraciones en estas semanas, porque van ocupándose estos locales de cara a una de las avenidas más circuladas y estratégicamente a minutos del pleno centro. Sí, y con, obviamente, un material, un producto que es innovador. Esto que está presentando hoy Caporazo no existe aquí en la región. Y yo quisiera comenzar esto, para que la gente se ubique qué es Caporazo, con lo que nosotros vimos, tuvimos oportunidad de ver cuando visitamos
el edificio de la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, el edificio de la sede de gobierno porteño. Estuvimos con Jorge haciendo una recorrida con otros profesionales respecto de la sustentabilidad de este edificio, ¿no? Fuimos convocados para que ellos nos cuenten sobre el proyecto, por qué era sustentable, sobre la implantación que tiene en el lugar, y también agregó puntos para la certificación, el mobiliario que allí utilizaron, porque utilizaron mobiliario Caporazzo, que esta fábrica de muebles colabora con el puntaje para aportar sustentabilidad en los edificios. Bueno, vamos a ver unas imágenes que las pasamos en aquel programa. Yo creí que la estábamos pasando mientras yo hablaba. Me iba a poner una traba. Son las empresas que acompañan a los arquitectos en su trabajo diario. Un día todo comenzó. Creatividad, calidad, rapidez, eficiencia, imaginación. Dicer, distribución y servicios. Dicer, seguimos construyendo Santa Fe. ¿Sin tiempo? ¿Necesitas una mano? Pinturas para vos. Tersuave. Colomé. Santa Fe, Rosario, Rafaela y Paraná. Bueno, ahí está, ¿no? Realmente, qué lindas imágenes. Yo me río. Y usted se ríe porque usted también sabe de que yo me río. Bueno, pero vamos a ver, ¿qué es Caporazzo? Vamos a hablar con su gente, que nos cuenten un poco acerca de esta empresa, que también, recuerdo, ya le hicimos una nota. Le hicimos una nota hace 2 años porque estuvieron exponiendo en Bill Green en la edición anterior, en el 2014, y estuvieron exponiendo porque su fábrica certificó bajo normas LEED para poder colaborar con esto que les decía recién, con edificios sustentables. Vamos a hablar con ellos de la calidad del producto, por qué certifican sustentabilidad y por qué están en Santa Fe y en esta ubicación. Bueno, a ver, Alejo Caporazzo, así que hablo con el número uno. ¿Cómo arranca esta industria? Esta industria, yo soy tercera generación de los Caporazzo, así que arrancó mi abuelo en 1922 con la compañía y hemos durado en el tiempo. Así que somos la tercera generación de los Caporazzo. A ver, durar en Argentina no es poco. ¿Cuál sería la clave? Creo que tratamos de hacer las cosas mejor día a día y, bueno, tener mucha cintura, porque la verdad que es una industria difícil de mantenerla en el tiempo. En esta tercera generación, ¿cuáles son los nuevos desafíos? Nosotros, cuando comenzó mi abuelo, no teníamos expectativa de proyectarnos a nivel nacional. Y hoy estamos un poco desarrollando el producto que llegue a toda la Argentina. ¿Por qué eligieron Santa Fe? Santa Fe lo elegimos porque tuvimos la suerte de venir el año pasado por un tema que no tiene nada que ver con una mirada comercial y pasamos por este proyecto que estaba en construcción y nos enamoramos de la zona y le vimos un potencial enorme. Así que cuando se empezó a desarrollar un poco más,
de la marca. ¿Es el primer pie que ponen fuera de Capital? El primer pie que estamos poniendo fuera de Capital. Y la verdad que lo vimos, nos entusiasmó muchísimo el río, tiene una similitud muy grande con Puerto Madero y la verdad que nos enamoró el lugar. Bueno, ¿cuál es el producto? A ver, para que la gente sepa el alcance que tiene. Y nosotros básicamente hacemos equipamiento corporativo, o sea, hacemos un equipamiento integral, nos dedicamos a armar el proyecto, a que el cliente esté satisfecho con el espacio, después lo asesoramos en qué línea le conviene, cuál no. O sea, es un asesoramiento integral lo nuestro, no es solamente vender muebles. Háblame de la calidad, que se ve, pero háblame un poquito de eso. La calidad del equipamiento creemos que es muy buena, ya que últimamente estamos penetrando en el mercado y agarrando obras muy de mucho interés para todos los competidores. Bueno, estuvimos recorriendo la nueva sede del gobierno porteño, dijiste recién obras de calidad y la presencia de ustedes ahí es fuertísima. Esa obra fue un gran placer haberla hecha, porque ya que el edificio lo hizo Norman Foster, y bueno, poner los muebles ahí para nosotros fue una alegría enorme, ya que competíamos con todas las marcas grandes, y bueno, hemos ganado una licitación con mucho esfuerzo, y la verdad que orgulloso de haber entregado también en tiempo y forma, ya que fue un desafío los plazos cortos de la ejecución de la obra. Bueno, ahora si me permitís voy a hablar con la especialista respecto de sustentabilidad. Bueno, Caporazo se ha ocupado ya desde hace un par de años de poder trabajar con sus productos de una manera sustentable. Esto quiere decir que hemos, sobre todo trabajamos con maderas FSC, que son maderas de bosques que se plantan especialmente para poder ser trabajados para después tener maderas para la producción de los escritorios, son bosques como que son reciclables, ¿sí? Y aparte hicimos toda la verificación de la línea, trabajamos con pinturas con baja emisión de vapores como para no generar contaminación y además todo está modulado y trabajado para poder aprovechar la mayor cantidad de materiales, ¿sí? Y trabajamos con el tema de que los elementos sean reciclables. La nueva línea que presentamos en Parque Patricios además es una línea muy versátil porque permite a partir de una pata que es totalmente canalizable poder aprovechar distintas situaciones de puestos de reutilización y de armar distintas posibilidades de puestos de trabajo a partir de una misma pata, se abran distintas configuraciones de puestos, con lo cual no habría que volver a utilizar, aprovechamos la pata y volvemos a hacer tapas con distintas formas y medidas. Esto de sumarse a la ola verde de sustentabilidad, sí. ¿Es una cuestión conceptual o también una conveniencia comercial a la hora de ingresar en distintos nichos de trabajo? Y la verdad es que nosotros empezamos a trabajar con todo esto a partir de saber que en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, había surgido como una necesidad y hay muchos edificios que están empezando a considerar el tema de el edificio sustentable. Caporazo aporta con sus muebles, en el caso de que una oficina se quiera pedir la certificación LEED, nosotros colaboramos con lo que se llama el Core and Shield, que es como todo lo que forma parte del equipamiento de la obra, ¿sí? Y entonces, era como un agregado que por supuesto a nosotros era un agregado, digamos, comercial que nos sirve como un argumento de venta, pero también tiene que ver con lo que nosotros consideramos que es la responsabilidad social empresaria y de poder contribuir un poco desde nuestra empresa con el cuidado del medio ambiente. Bruno Ingeniería. Instalaciones residenciales, instalaciones en edificios y plantas industriales, frío comercial, repuestos. Visítanos en nuestra casa central, en Avenida Peñalosa 5201, Santa Fe, o en nuestro nuevo local en Paraná, Almafuerte 313. Bruno Ingeniería. Aire acondicionado y refrigeración. FEXA. Fábrica de perfiles de aluminio y planta de pintura electrostática presenta Andina. Nueva línea de alta prestación de perfiles para aberturas de aluminio. FEXA ahora también en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Paraná.
Ya quisiste ser hada o superhéroe. Ahora que es tiempo de descubrir tu verdadera vocación, te esperamos en la UCSF, porque creemos en tu futuro, creemos en tu potencial. Norli Amoblamientos. Placares. Norli. Cocinas. Norli. Cocinas y placares a la altura de los mejores. Bueno, más allá de todo lo que dijeron, me quedo con el diseño que tienen estos muebles. Diseño industrial, ¿no? Hoy tenemos en Santa Fe la posibilidad de que los chicos estudien estas carreras donde tienen que amalgamar un montón de cosas. Primero, la posibilidad de materializar lo que diseñan y en este caso materializarlos con calidad. Segundo, que sean versátiles para el uso, porque cuando se está hablando de esto que tiene una función muy práctica a la hora de diseñarlo, tienen que pensar en la forma de acoplarlos y de que sean lo más versátil posible para futuras transformaciones. Bueno, y hablando de diseño argentino, te vamos a mostrar lo que es la innovación. Una industria nacional presentó nuevos diseños en grifería y hecha total, exclusivamente aquí en Argentina, desde el diseño y el diseño industrial hasta su producción final. Caporazo Industria Argentina, diseño nacional, ahora griferías también, diseño nacional argentino. El juego de piezas que componen la línea Bus, destacada por su diseño aerodinámico, tecnología y mecanismo, está pensado para imprimir de carácter y vanguardia el cuarto de baño. Todo el conjunto fue creado para reunir diseño, tecnología y funcionalidad sin que sus formas sean dominantes con respecto al resto de los elementos que están presentes en un baño. Continuar mostrándole, lo hago lento para no equivocarme, mostrándole a lo largo de este programa imágenes de esta noche aquí en el puerto de la ciudad de Santa Fe con la gente de Caporazo. Mientras tanto, seguimos con lo que es habitual en nuestro programa. Sí, con lo que es habitual en este fin de año, que el año está terminando, pero nuevos ciclos comienzan como este de Caporazo y como el próximo ciclo que José Corral, reelegido, asumió. Ah, por primera vez en la historia, está muy bueno. Primera vez en la historia que un intendente de la ciudad es reelegido. Y con algunas cuestiones, creo yo, en la Asunción particular, ¿no? A partir del hecho de que había realmente personalidades. El presidente de la Corte estaba ahí sentadito en primera fila en la Asunción de Corral y él lo manifestó y le agradeció, ¿no? Por supuesto estaba el gobernador, estaba el presidente del Consejo Municipal, estaba la barra de muchachos. Sí. Los teníamos al lado ahí, Maxi, ¿no es cierto? Los tenían al lado. No afinaban bien, ¿no es cierto? No afinaban bien.
sin bombo, era con banderas. No, con banderas. Los chicos, bueno, no, acompañando. Todos universitarios, todos. Acompañando esto que es el ejercicio de la democracia, felicitándolos a ellos, por supuesto a los santafesinos por una vez más tener la posibilidad de elegir. Y los acompañamos, dijo Corral, el gabinete cambia, se renueva, dos características fundamentales. Uno, el equilibrio de cantidad entre varones y mujeres que conforman su gabinete. Y otra característica particular, algunos de trayectoria mayores de 40 y otros sub 40 que van a trabajar con él. Nos comprometimos frente a la ciudadanía en las elecciones porque trabajando juntos los santafesinos ya hemos logrado algunas cosas, pero tenemos todavía mucho por hacer. Claro, para eso hace falta ser todos un equipo, pero el primer equipo es el equipo del gobierno de la ciudad. Por eso estamos muy orgullosos de poder presentar este grupo de hombres y mujeres, pero además es un equipo balanceado entre gente con trayectoria y jóvenes. Todos saben perfectamente lo que tienen que hacer y conocen mucho su área. Es también importante balancear la experiencia con las nuevas oportunidades. Los cambios en la estructura, esto de separar obras hídricas y dejar dos secretarías, una de obras hídricas y una de obras públicas, escuelas de trabajo que se incorpora como una dirección, entre otros cambios, tienen que ver con esos compromisos nuevos que asumimos. El Plan Norte, que es un plan ambicioso de inversiones y de obras y de ordenamiento en el norte de la ciudad. Vamos a continuar con las obras en el oeste y en la costa, pero es hora de enfocarnos en el norte porque la ciudad crece hacia el norte y ya hubo un crecimiento muy desordenado y muy falto de planificación y de las obras de infraestructura que tienen que ver con la movilidad, con los desagües, con las cloacas. Hemos ya completado prácticamente la totalidad de la ciudad con agua potable, pero todavía nos queda algún pedacito y el norte es el sector que necesita esta prioridad. Las escuelas de trabajo para dar oportunidades a los jóvenes, especialmente de los barrios menos favorecidos, para que tengan una oportunidad de continuar con la educación, de encontrar un trabajo, de acercarse a las oportunidades de recreación que tiene también y de arte y de deportes que tiene el gobierno de la ciudad, la posibilidad de acompañarlos en el armado de su familia, la primera casa, la ampliación de la casa de los padres. Bueno, estar cerca con todas las herramientas nacionales, provinciales y del propio municipio de los jóvenes que están en esa etapa de la vida en la que el Estado tiene que estar cerca para ayudarlos, pero sobre todo para que tengan oportunidades alternativas a las historias que no queremos y que tienen que ver con muchas dificultades que la ciudad tiene todavía vinculado a la seguridad. Pero además Santa Fe ya es una gran ciudad y tenemos algunos problemas que hay que tomarlos con otra escala, referidos al crecimiento urbano, al hábitat, la movilidad, la gestión de riesgo, la prevención y seguridad, la mejor convivencia, la gestión ambiental, los parques y espacios públicos, las obras de calidad y la salud y los derechos ciudadanos que están representados en esta estructura. Bueno, pero vamos a los bifes, claro, claro. Porque vamos a la persona con la que está casi permanentemente en contacto con nosotros, ¿no? Con el secretario de Planeamiento, que en este momento, en este caso, se renovó. Sí, trabajaba bastante tras bambalinas en estos 4 años y fue quien mostramos en las pantallas a la hora de comunicar el tema de las obras de arquitectura que el gobierno de la ciudad estaba desarrollando. En este primer periodo de Corral se caracterizó por la ejecución de los jardines que estaban justamente ubicados estratégicamente en lugares donde debían a la vez calificar esa urbanización, darle mayor calidad. En esta oportunidad lo van a hacer con escuelas talleres. Sí, muy bien. Y recuerdo a lo que se dedicó Barletta en su momento, que fue a la recuperación de los edificios públicos que estaban en desuso. Mirá cómo se va dando una característica, ¿no? Una cadena de hechos distintos. Bueno, pero hablemos con Nancy, lo entrevistó al arquitecto Marcelo Pascualón, y esto nos decía de lo que va a ocurrir en los próximos 4 años.
Bueno, Marcelo, un premio a la labor hecha durante estos 4 años, ¿no? Un orgullo. La verdad que estamos muy contentos por la confianza depositada, digamos, del intendente hacia nosotros. La verdad que un orgullo pertenecer a este equipo de trabajo. Es un equipo fantástico, maravilloso. Y bueno, con muchas ganas de empezar ya. Hay muchas cosas para hacer, así que muy entusiasmados. Bueno, ¿cuáles van a ser los ejes específicos de tu función? Mira, fundamentalmente todo lo que tenga que ver con planeamiento urbano, así que vamos a ir acompañando. La ciudad está en un proceso de transformación constante, nosotros vamos a acompañar ese proceso, pero además generar procesos de transformación y estratégicos en diferentes barrios de la ciudad, como que actúen como polos de irradiación de mejoras en la calidad de vida de los vecinos, fundamentalmente. El Plan Norte creo que va a ser uno de los ejes fundamentales. Nosotros tenemos mucho que hacer en ese lugar. Hay que comenzar un proceso de urbanización. Va a ser un lugar realmente calificado para la ciudad y para el área metropolitana. Así que estamos con mucha expectativa de eso, más allá de otros trabajos que ya sabemos que vamos a continuar, como son los jardines de infantes, que ya llevemos 14 o 15 ya construidos. Así que continuar ese proceso y el nuevo de escuelas de trabajo, que son 5 escuelas de trabajo en toda la ciudad. Así que también vamos a estar generando todos esos proyectos. Esas escuelas, esas 5 escuelas, para que la gente vea en la zona donde se están operando, ¿dónde van a estar? Mira, la primera escuela de trabajo creo que va a ser la de Barranquitas Sur. Muy pegado, muy cerquita al jardín municipal, en realidad conformando la costanera del oeste que se está generando, digamos, como borde de calle de cierre de trama al límite oeste de la ciudad. La próxima escuela va a estar en el jardín botánico, va a haber otra escuela en el distrito norte, bien cercano al área industrial de los polígonos, en realidad en la cabecera del área industrial de los polígonos 2, así que interactuando... ¿Formando oficios para ese sector? Exacto, interactuando con la demanda también que se origina en los polígonos 1 y 2. Y las próximas escuelas van a estar uno muy cercano al Hospital de Niños y la otra en el Alero, que es una obra que ha concluido la provincia. Bueno, elija, a ver cuál quiere. Mira. Uy, se viene una. Espere. Yo preparo al público. A ver, se viene una de la García, dale. No, la línea de cada uno de ellos... Esa carita denuncia algo, dale. Es excelente, pero que Benet me regale algo para trabajar en esta época del año, realmente prefiero sombrilla, reposera y sol. No, pero pensó mal. Yo le iba a regalar el salón de directorio. Le iba a regalar presidencia. Tampoco. Más responsabilidad, tampoco. Bueno, aquí estamos en uno de los sectores de showroom que hoy se presenta en sociedad en una inauguración con plena despliegue en esta noche y elegimos este sector, el primero, que es un lugar de trabajo en línea para maximizar el espacio. Bueno, pero por supuesto podés ver otros, ¿no? A mí me encanta aquella y aquel privadito. Me encantó el privado. Te digo, me quedo ahí, ¿eh? Me quedo ahí podés hacer negocios y hablar con este, con otro, con el informante, por ejemplo. Mira, estaba pensando que aquí te dije maximizar el uso del espacio, poder exprimir al máximo y que todos trabajen cómodos. Y te vamos a hablar ahora también de cómo los japoneses tuvieron que exprimir al máximo el uso del espacio. Ah, un cementerio japonés. Claro, porque tienen ese problema. Son tantos, que encontraron una solución, ¿ves?, para el después. Diseño arquitectónico para estas funciones que son también necesarias en una comunidad donde ya habitar cada uno de sus lugares es complicado. Bueno, ¿cómo resolver esta parte a la hora de tener que resolver las cuestiones de un cementerio? Por supuesto, altísima tecnología acompaña estos diseños arquitectónicos. En Japón se vive, como decía Nancy, una crisis por la falta de espacio para que las personas puedan, en este caso, sepultar a sus difuntos. Problema que el arquitecto Kiyoshi Takeyama busca solucionar con la creación de este cementerio vertical. El cementerio vertical se encuentra dentro del edificio Rurikon, en Tokio, el cual utiliza tecnología desarrollada por la compañía Toyota para preservar los restos. Para tener acceso a la lápida sepulcral, se puede utilizar una tarjeta de identificación electrónica
con la cual se abre una puerta que deja al descubierto una lápida en miniatura con el nombre y la fotografía del difunto. Otro ejemplo de cementerio vertical en Japón está en la ciudad de Nagoya, donde en el templo Baishoi existe una sala especial llamada Shuisoden, la cual es iluminada por luces azules, en la que se cuentan 2.000 pequeñas celdas de vidrio en las que se resguardan las cenizas de las personas fallecidas. El cementerio vertical, con un área cubierta de 2.294 metros, utiliza en su estructura concreto reforzado. Justo Domé y Asociados, consultora de ingeniería con sede en Paraná y Santa Fe, presta servicios para clientes del ámbito público y privado, especializándose en estudios de suelo, proyectos viales, hidráulicos, estructurales e infraestructura en general. Certificado ISO 9001 en todos los servicios. Contrata ingeniería de calidad. Dije 460-1330, el delivery de la construcción. Bueno, espérate, que va a demorar un ratito que conecte y llame. Hola, ¿qué tal, Borgo? Buen día. Sí, Nancy García, ¿cómo andás? Estamos grabando, pero a las corridas te encargo material, lo necesitamos ya. Y claro, ayer pregunté en la obra si necesitaban y me dijeron que no, y hoy a la mañana, ¿qué puede faltar? Correcto, cemento, 20 de cemento, 20 de cemento albañilería también, y 5 metros de arena. ¿Y para hoy, para allá? ¿No es el delivery? Dale, gracias. El delivery de la construcción, Borgo, Borgo Materiales, realmente lo pidió al mediodía y a las 4 de la tarde, a las 4 dijo, a las 4 se lo llevan. El delivery de la construcción. Luis de Martín e Hijos, 0342-498-2000. El teléfono del hormigón elaborado.